Para todos los amigos de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos, estamos acá en Taxisco en este año 2023, en esta feria, ya que para este 13 de enero tenemos al Trono de México, que viene desde México, este hermano país. ¿Cómo se sienten, mi amigo Lalo, de estar acá en Canal 3 Multivisión en Guatemala? Canal 3 Multivisión, bendiciones, gracias por estar aquí. Fíjate, hermano, que como siempre contentísimos, agradecidos con Dios, con la vida, por darnos la oportunidad de llegar a cada lugar, llegar acá a Taxisco, Guatemala, que es un país que queremos, que admiro, que quiero, y que pronto, pronto voy a tener algo por acá bien bonito y voy a transmitir en vivo, si Dios da licencia. Y bueno, mañana vamos a disfrutar de un gran concierto de todos los temas en vivo y a todo color, todos los temas que se han colocado en los primeros lugares y que han llegado a quedarse en los corazones de cada fan, de cada ser humano que ha gustado de la música Trono de México. Mañana los complacemos, mañana los consentimos. Ustedes pues han sido también tendencia en nuestro medio de comunicación desde el 2010 que estuvieron en Chiquimulía y desde entonces no han bajado con todos sus éxitos. ¿Qué le puede decir a la audiencia de Multivisión Canal 3 que siempre han estado al pendiente de cada éxito musical que ustedes sacan? A toda la audiencia de Multivisión Canal 3, un súper saludo muy especial. Y bueno, decirles que vamos a seguir trabajando duramente para seguir en el gusto de todos ustedes y obviamente agregar y seguir invitando a más gente a formar parte de esta familia llamada el Trono de México. Vienen nuevas experiencias acá en Guatemala y por supuesto en el municipio de Taxisco con respecto hacia el recibimiento que la gente le da, ya que los hacen sentirse como en su casa y hacen que extrañen menos la tierra que tienen un poquito lejos de acá. Efectivamente, efectivamente, siempre lo he dicho a través de los años, que llegamos acá, el recibimiento, el cariño, se vive, se respira, se transmite. Y creo que Trono de México y Guatemala hemos hecho una gran química y lo hemos sabido conservar sin chismes, sin dimes y diretes, sin andar ahí diciendo y deshaciendo. Creo que nos hemos respetado mucho y es por eso que hoy en día seguimos siendo de las mejores familias Guatemala y Trono de México. Un saludo pues entonces para la audiencia y que puedan estar el día de mañana y en todas las actividades que ustedes tengan también a través de sus redes sociales. Amigos, los invitamos el día de mañana a que nos acompañen aquí en Taxisco. Va a estar fenomenal, temas de los primeros éxitos hasta los más recientes. Así que los esperamos, no falten, los esperamos, amigos de El Trono de México. ¡Hora!